¿Quién está ahí? Estaba colgado justo ahí. Muy bien, así que pudo ver el maniquí en la oscuridad. Sí. No encendió las luces. Lo vi con claridad. No me cree, ¿verdad? Estoy seguro de que ha visto lo que ha visto. Mujer histérica, ¿eh? Locutora de radio que delira. Señora, esta no es la primera vez que nos llama. Gracias, oficial. Gracias por venir. Hacemos lo que podemos. Sí, claro. Buenas noches. Mason, ¿qué pasa, Adela? Sí, sé que se trata de una antigua amiga tuya. ¿No? Bien, iré enseguida. Adela, por favor, deja de disculparte. De todas formas, no me importa adelantar un poco lo que iba a hacer. Ken, me alegro de cogerte en casa. Adivínalo. He oído su programa en la KCDM. Bastantes mañanas no me lo pierdo. Así que alguien intenta asustarla. Eso parece. Al principio se limitaban a llamar por teléfono y colgar. Luego merodeaban por la casa. ¿Cuándo empezó esto? Hará un mes. Gracias, Della. ¿Alguien más tiene llaves de la casa? No, pero además tengo conectada la alarma. No sé cómo, pero han conseguido el código. ¿Dónde le envía los recibos la empresa de seguridad? A mi despacho de la emisora. ¿Hay alguien en la emisora de quien sospeche? Bien. Si tuviera que elegir a alguien, sería Winslow King. Desde que compró la emisora, he estado intentando rescindir mi contrato. No me extrañaría nada. Ken, por la mañana ponte en contacto con Lew McIntyre. Necesitamos un estudio del sistema de seguridad de la casa. Hay que cambiar todas las cerraduras. Y que ponga un micrófono en el teléfono para que podamos grabar las llamadas. Della, necesitaremos un nuevo número de teléfono que no figure en la guía. Sheila, necesito una excusa para conocer a Winslow King y tener la oportunidad de observar a los que trabajan en la emisora. Creo que puedo arreglarlo. KCDM Radio. Y les dejamos ya con Fritz y Fred. Muy bien, ávidos charlatanes. No llaméis todos a la vez, a pesar de que esta mañana estemos rifando un día con la novia de Fred. Ese es el tema, las novias de los personajes de la radio al alcance de los oyentes que sean más audaces. Te escucho. Soy Steve. Steve, vamos a ver. ¿Cuánto ofreces? ¿Cómo es la novia de Fred? Verás, es ardiente y muy guapa. No se calla nunca, pero le pones una bolsa en la cabeza y vale. Con permiso de Fred, te aconsejo que le pongas dos bolsas. Claro, para el caso de que una se rompa. Puedes coger entre papel y plástico. Gracias.
Buenos días, Susa. Soy Clark Hunter, el más implacable. Y estoy listo para enderezarles a ustedes y al país si tienen el valor de llamarme. Le felicito por lo claro que habló sobre el tema de las armas la semana pasada. Amigo, yo nunca me retracto ni me echo para atrás. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué opina de esas mujeres que exigen trabajos de categoría tanto si los merecen como si no? Lo que yo les diría a esas mujeres es que escuchen el himno nacional de las mujeres. ¿Sabes lo que más me irrita, Boomer? Dímelo, Bruce. Esos tipos que ganan tanto dinero jugando al fútbol y luego no juegan porque dicen que están lesionados. Vete a saber si no es un cuento. Oye, mira, si partimos de la base de que más de 1 millón de personas al año se lesionan jugando al fútbol, no es raro que todo profesional se lesione alguna vez. Y te diré que si yo, Bob Boomer, no me hubiera lesionado, todavía estaría ganando mucha pasta en vez de dedicar mi hora de la comida a hablar con estúpidos. Hoy en Pilsen Town, Maura Shear, protagonista de la película de éxito Amor de Vampiro 2, ha sido sorprendida comprando ropa de premamá. Está esperando un hijo, y si es así, ¿quién es el padre? Aquí Judith Janssen, te escucho. Hola, soy Debbie. Hola, ¿qué quieres saber? Bien, amigos, esta tarde hemos tenido el placer de entrevistar al eminente abogado defensor Perry Mason. Para terminar, me gustaría hacerle una pregunta de carácter legal. Si me lo permite, naturalmente. Depende de la pregunta. Un hombre dispara en la cabeza a su víctima y los médicos la mantienen artificialmente con vida. 2 años después, la familia decide que esa situación no tiene sentido. Desconectan el tubo y la víctima muere. Bien, mi pregunta es, ¿el que disparó es culpable de asesinato o de intento de asesinato? Interesante pregunta. Eso creía. En casi todo el país, si la víctima muere después de 1 año y 1 día tras el disparo, la acusación es de intento de asesinato, aunque la mayoría de los fiscales disentirían. Sin duda el caso causaría controversia. Muy interesante. Muchísimas gracias, señor Mason. Y a ustedes hasta mañana. Les ha hablado Winslow King. Y ahora la doctora Sheila Carlin estará con ustedes después de la publicidad. Bien, le estoy muy agradecido, señor Mason. La ley es siempre un buen tema del que hablar. Gusta a todo el mundo. ¡Ah! Aquí está la mujer que resuelve todos los problemas del género humano. Doctora, el locutorio es suyo. Ha sido una entrevista estupenda. Por cierto, he convocado una reunión del personal. Habrá novedades. ¿Está al corriente de que la doctora Carlin ha vivido algunas situaciones molestas en su casa durante el último mes? He oído algo. Probablemente es alguien que ha seguido sus consejos y vive para lamentarlo. ¿Tiene idea de quién podría ser? No, pero si lo averiguo, se lo haré saber. Bien, señor Kim. Quien quiera que sea, vivirá para lamentarlo. Adiós, señor Mason. Voy a hacer algunos cambios significativos. Bien, Winslow, tras esta teatral presentación, dinos de qué se trata. Han bajado los ingresos durante los últimos 6 meses, así que voy a reestructurar la programación. Desde el lunes, KCDM emitirá música durante el día. Y vosotros trabajaréis por la noche. ¿Qué? Ajá, venga. Sí, Fritz y Fred, los chicos malos de la radio, incomodarán al oyente desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Qué? Eso no es posible. Nuestro programa de la mañana tiene los mejores índices de audiencia. Nadie escucha la KCDM por la noche. Tío, vamos a aceptar esa oferta de Los Ángeles. Muchachos, vosotros no iréis a ningún sitio. Y tú, Judith, largarás tus cotilleos de 10:30 a 11:30 de la mañana, de 3:30 a 4 de la tarde. Y de 11:30 a 12 de la noche, en directo. Es una jornada de 14 horas, no podré trabajar tanto tiempo. Una pena. ¿Y tú? Harás tus estúpidos comentarios deportivos de 4 a 5 de la madrugada. No puedes hacerme esto. Tienes que afrontar la realidad. Eres una causa perdida. ¿Qué emisora de la ciudad te contrataría? ¿Y tú, mi pseudo intelectual amigo? Te envolverás en tu bandera de 5 a 6 de la mañana. Lo veo muy clarito. Te estás guardando las mejores horas para ti. Sí, es cierto.
Y yo voy a llamar a mi abogado. Y lo primero que te preguntará es cómo vas a pagarle cuando yo cancele tu contrato. Tu contrato estipula que no puedes trabajar en ningún sitio en los próximos 27 meses. Muy bien, ya lo veremos. Y a la doctora Carling puedes decirle que a partir de ahora estará en el aire desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Cualquiera que esté levantado a esas horas merece la tortura de sus consejitos. Os veré luego, chicos malos. Soy la doctora Sheila Carling. Compartan sus problemas conmigo para que juntos encontremos las soluciones que les permitan cambiar de vida. Hasta mañana. Jack, que seas feliz. Hasta mañana, Doc. Judith, ¿todavía por aquí? Quería ver la cara que pones cuando te dé las noticias. ¡Winslow! ¡Winslow! Winslow, espera, espera un momento, solo será un segundo. Aunque seas el dueño de esta emisora, no puedes hacer esto con mi programa. Puedo hacerlo y lo haré. No voy a permitir que me trates así. ¿Sabes lo que más me gusta de ti, Carlin? La seriedad con que te lo tomas. Oh. Como si tus psicobalbuceos realmente ayudaran a alguien. Eres un ser repugnante. Si fueras competente, tu propia hija seguiría viva. Lee la letra pequeña. Poseo la emisora, poseo tu contrato. Y te poseo a ti. Disculpa. ¿Apuestas el sábado? Por las animadoras. ¿Dónde está Scanlon? Aquí, Boomer. Ya tenéis listo el reservado. Ah, muy bien, gracias. Oh, qué ruina más chic. ¿Sabías que el asesinato de Jimmy Hoffa se planeó aquí? Oh, ¿de verdad? ¿Quién lo planeó? Un tipo con un anillo enorme en el dedo meñique que te pondría unos zapatos de plomo a la primera de cambio. Ya tienes una exclusiva, Judy. Llévatela corriendo. Este es el señor Franzworth. Nadie va a molestaros. ¿Qué habéis pensado, queridos amigos? Desgraciadamente, King tiene razón, Sila. Según este contrato, está atada a la emisora durante los próximos 3 años. Ojalá hubiera sido usted mi abogado. Desde luego. No le hubiese dejado firmar esto. ¿Cómo he permitido que me ocurra algo así? No seas tan dura contigo, Sila. Acababas de perder a tu hija y tu marido había pedido el divorcio. No pensabas con claridad. Ni siquiera pensaba. He aconsejado a personas cuyos hijos habían muerto de sobredosis. Pero cuando se trata de tu propia hija es diferente. Me culpé a mí misma. Y después, cuando Tom también me culpó, me sentí perdida. Tenía razón para sentirse así. Perry, considerando la depresión que sufría, ¿ese contrato es válido? Me temo que sí, querida. Sila, yo desearía haber podido ayudarla. Le agradezco mucho su interés. ¿No hay nada que hacer? No. Esta vez no. Thank you.
Sí. Vamos. Venga, quedamos en 15. No hay regateo. 12. De acuerdo. Wallace. Hay muchos cacos. Sí. No te preocupes. Dalo por hecho. ¿Quién es? Traigo unas flores, señor. Bien, pues déjelas junto a la puerta. Lo siento, tiene que firmar el recibo. Compréndalo, necesito que firme el recibo. Pase. Gracias. ¿Y esto? ¿Quién lo envía? Alguien que considera que lo tiene bien merecido. Sheila Carlin, dígame. Escucha atentamente. Me siento irritado, tanto por tu falta de compasión como por tu estupidez y tu osadía. Winslow Keane. Pensé que eras constructiva, pero desgraciadamente... ¿Winslow? ¡Winslow! Teniente Brock. Teniente Brock, soy la doctora Sheila Carlin. Estaba en antena con el señor King cuando esto ocurrió y he venido lo antes posible. ¿Quién lo ha hecho? Eso es lo que estamos intentando averiguar. Dígame, doctora Carlin, ¿qué coche tiene? Un Jaguar. ¿Por qué? ¿Y en su matrícula pone algo especial? Psiquiatra. Fue idea de mi hija. ¿Y está usted en antena todas las noches? De 12 a 3. Y cuando está usted en antena, doctora Carlin, ¿cuando está en antena contesta personalmente a las llamadas? Bueno, a esas horas no tengo técnico, así que lo hago yo misma. ¿Por qué? ¿Dónde se encontraba esta noche un poco antes de ir a trabajar? Estaba en casa. ¿Sola? Sí, sola. ¿Por qué? Aproximadamente a la 1:15 de hoy, cuando estaba en antena, aparentemente habló con Winslow King, ¿cierto? Sí, eso he dicho. Él me llamó para hablarme en tono violento y oí el disparo. Llamé a la policía y he venido lo antes posible. Señora, usted llamó a la policía. Nuestra primera unidad llegó aquí a la 1:20. El forense ha estimado que el señor Winslow murió aproximadamente a las 10 de la noche. Va comprendiendo, señora, cuando él llamó ya estaba muerto. Pero eso no es posible.
Venga conmigo al centro de la ciudad. ¿Qué? A la jefatura de policía. ¿Tiene un abogado? ¿Podemos irnos ya? Me temo que aún no. ¿Qué? Doctora Carlin, ¿reconoce esta grabadora y esta cinta? No. ¿Por qué? Estaban en su casa. ¿En mi casa? Creemos que alrededor de las 10 de la noche usted disparó y asesinó a Winslow King. Y después a la 1:15 de la mañana, cuando estaba en antena, dice que habló con él. Era Winslow King. Todos los oyentes le oyeron. Creemos que usted fabricó esa llamada con varios programas de Winslow King para tener así la coartada perfecta. Y aquí tenemos un aparato para marcar números de teléfono programado para llamar a la emisora y poner en marcha la cinta que hemos encontrado también en su casa, señor Mason. Escucha atentamente. Me siento irritado, tanto por tu falta de compasión como por tu estupidez y tu osadía. Doctora Carlin, la detengo como sospechosa del asesinato de Winslow King. Teniente, necesito un momento para hablar con la doctora Carlin. Le ruego que sea breve. Se lo juro, Perry, no sé nada de esto. ¿Alguien tiene acceso a utilizar su coche? No. Habrán preparado un coche para que se parezca al mío. ¿Solo tienen esas pruebas? No, hay más. Los hombres de Brock han encontrado el arma del crimen escondida en su sótano. Yo no lo he matado, Perry. Le odiaba, pero yo no lo he hecho. Sé que es un asunto feo. Me están inculpando con pruebas falsas, estoy segura. Solo podemos estar seguros de una cosa. Que no la inculpa Winslow King. ¿Qué es eso? Esto es un nuevo té de hierbas, ciprés. Eso es un árbol. Antes sí. Ya verás cómo te relaja. Estoy relajado. Pues te va a relajar mucho más. No me digas que sabes mucho de brujería. Voy a charlar un rato con Sila. Que te proporcione todos los datos de las personas que trabajan en la emisora y que pudieran desear asesinar a King. Evidentemente estaba haciendo cambios drásticos. Evidentemente. Hola, Della. Toma un poco de té. Adiós, Della. Huele a corteza de árbol. Ciprés, ¿qué has averiguado? El arma del crimen era de contrabando, sin número de serie, lo típico, al alcance de cualquiera. Puedo husmear entre algunos tipos sospechosos que conozco. Hazlo. Tomaré precauciones. Tómalas tú. Busco algo muy discreto. Le presentaré a mi mujer. Tengo referencias. Louis Castile, Steve Roma, Max Taylor. De acuerdo. Elija, amigo mío. Busco una Desert Eagle. Pago bien. Lástima que no viniera hace dos días. Tenía una, pero la vendí y a muy buen precio. Sí, conseguí la llave del armario. Ahora la estoy probando. No, no me llames. Yo te llamaré. Bien. ¿Quién es? Me llamo Malansky, soy abogado.
Solo quiero hablar con usted. ¡Abra la puerta! ¿Este almacén está abierto? Para mí sí. Así que eso es todo lo que pueden decirme. De acuerdo. Los guardias de seguridad no vieron bien al tipo. ¿Podría darme algún detalle? Yo tampoco le vi bien. Pero es el hombre que mató a Winslow King. Qué curioso, porque nuestras pruebas indican que fue Sheila Carvin quien lo hizo. La pistola que mató a King era una Desert Eagle, un modelo muy raro. Y el hombre que atacó a Ken compró una hace dos días. Ken siguió a ese tipo, lo acorraló y no olvidé que el tipo le robó. La pistola se la compró a un hombre que se llama Wallace. Lleva a la sala de billar de la octava avenida. Le conozco, hablaré con él, pero será inútil. Teniente, ¿quiere echar un vistazo? Calculo que serán unos $100,000. Ah, por eso intentaba abrir el armario. Ahí tenía su escondrijo. Yo diría que eso es el pago de un asesino a sueldo. No desiste nunca, ¿eh? Bien, quiero vigilancia a las 24 horas. Cuando vuelva por el dinero, le atraparemos. Cuando lo haga, teniente, tendremos al asesino. No puedo volver. El almacén estará lleno de policías. Sé que no van a quedarse allí siempre, pero no puedo esperar. Me vas a dar más dinero. No, no, espera. Tienes que entenderlo. La fiesta era tuya. Tienes que pagarla. Winslow King debió despedir a su jardinero. ¿Te parece que eche un vistazo por ahí? Buena idea. Buenos días, señorita Janssen. ¿Quién es usted? Me llamo Mason, represento a Sheila Carvin. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy buscando mis gafas. Ya. Hace unos días vine a visitar a Winslow y me dejé las gafas. ¿Y le parece momento de buscarlas? Bueno, ya que Winslow no puede hacerlo. ¿Su visita del otro día no sería para discutir acerca de su contrato? Pues sí, así fue. Sé lo que insinúa, señor Mason, pero tengo una coartada a la hora del asesinato. La persona responsable de la muerte de King no necesita coartada. Le mató un asesino a sueldo. ¿Un asesino a sueldo? Oh, ¡qué rocambolesco! También lo es esto.
¿A qué famosa chismosa de la radio está investigando la comisión de comunicaciones? ¿Quién le ha dicho eso? Parece que King informó a la comisión de que usted había aceptado dinero en metálico por mencionar en su programa los productos de cierta persona famosa. Eso no se ha probado nunca. Pero si se probase, usted sería condenada y su carrera acabaría. ¿Qué quiere decir exactamente? Que también tenía un móvil para cometer el asesinato. Eso tampoco se puede probar. Ah, mis gafas. ¿Cree usted que habría sido capaz de devolvérmelas motu propio? Eso nunca lo sabremos. Dos noches antes de que Winslow King muriera, usted y cuatro de sus colegas tuvieron una reunión privada en un restaurante. ¿Fue algo especial? Una reunión social. ¿Y por qué Sheila no fue invitada? Francamente, Sheila no cae bien. Tiene un carácter tremendo, ¿sabe? Que tenga buena suerte con su caso. No. Buena suerte con el suyo. Eso es una citación. Estaré encantado de verla en el juicio. Soy abogado. Lo siento, no quería asustarla. No es una buena idea asustarme. Le he oído llegar, soy policía. ¿Investiga el asesinato del señor King? No hay mucho que investigar. Todas las pruebas apuntan a Sheila Carlin. Solo que la doctora Carlin no lo hizo. ¿Eso es lo que usted dice? Eso es lo que es. Bien, aquí no hay pruebas, pero... eche un vistazo, si quiere entretenerse. ¿Has encontrado algo? Solo una policía con carácter. ¿En qué puedo servirles? Me llamo Mason. Y yo Malansky. Representamos a Sheila Carlin. Ah, sí. La psiquiatra que disparó contra ese tipo. ¿Cómo se llama? King, Winslow King. Sí, ese. No puedo ayudarles. Nunca he visto a ninguno de los dos. Boomer Kelly viene con frecuencia, ¿no? Sí. ¿Por qué? El señor Kelly organizó una cena aquí la semana pasada. Estuvieron en el reservado los seis. Kelly, Hunter, Moore, Fisher y Jansen. Eso hacen cinco. Usted ha dicho seis. Un tipo llegó luego. ¿Quién era? No lo sé. Deberían preguntarle al señor Scanlon. Siento no poder ayudarles. Yo no estaba aquí aquella noche. Este caballero parece creer lo contrario. Recuerda que estaba en casa con gripe. Sí. Mira que soy tonto. Tiene razón. Seguro que él siempre tiene razón. Si por casualidad recuerda el nombre del número 6, llámenos. Buena suerte con el caso. Buena suerte con el suyo, señor Scanlon. Eso es una citación. Me interesa mucho saber quién era el hombre número 6. No nos lo dirán. ¿Y tu traficante de armas? Elude mis llamadas, pero suele estar allí los viernes por la noche haciendo caja. Oh, esperemos que haya tenido una buena semana. ¿Y que lo ha vuelto? No sé por qué tuve que hablar con usted. ¡Déjeme tranquilo! Esa pistola mató a Winslow King. Si ese tipo te llama, tenme informado. ¿Qué es eso? ¿Esperamos a alguien? Atrás. Hola.
Ese le vendió el arma al asesino de King. Por lo que yo sé, es el hombre que juega con usted al billar. ¿Ha estado siguiéndome? Ve el lado positivo. Si está persiguiendo a un asesino, va a necesitarme. Porque en canto le he visto en los billares absolutamente angustiado. Usted hace de trotacalles y yo me encargo de los chicos malos. Oh, no, 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 no. Usted y yo no vamos a ser socios. Nos vemos, abogado. Malansky. Soy Wallace. ¿Qué pasa? Podría matarme por hablar con usted. Mire, ese tipo ha llamado otra vez. Dice que quiere otra pieza. Sabe que tú puedes identificarle. Aléjate de él. Oiga, si le doy un nombre valdrá de algo, ¿no? Porque necesito $10,000 para desaparecer. ¿Si es el nombre correcto? Mire... Nos vemos en los billares dentro de 30 minutos. Y traiga el dinero. No creo que sea buena idea... Buenas tardes. Yo no he pedido un abogado. ¿Y tú, Fred? Claro, extra grande, marchando. ¿Me acercas esa llave de ahí? ¿Un truco publicitario? ¿Truco? ¿Truco publicitario? Nos gustan las chicas. Tiene razón, señor Mason. Estamos regalando un harén. 30 chicas. 30 exactamente. ¿Qué podemos hacer por usted? El señor King les obligó a aceptar un horario muy desfavorable para su programa de radio. ¿Eso no les ha irritado? ¿Nosotros? ¿Irritados? Pasar de la hora de los atascos a la hora de la muerte, ¿por qué iba a irritarnos? Su cena en el bar de Scanlon, ¿la utilizaron para discutir qué hacer con respecto a King? Solo para comer. En realidad era una cata de vinos. Pero seleccionaron la compañía. ¡Ey! A nosotros nos gusta todo el mundo. Incluso usted. Pero especialmente ella. ¿Y sí? Puede ser una compañía estupenda. Bien, he visto los archivos de King. Había firmado contratos con todo el mundo, excepto con ustedes dos. ¿Por qué? Mala gerencia. Quizá es que con ustedes no necesitaba contratos. ¿No les amenazó con cierta cinta de vídeo? ¿Una cinta en la que se les veía a ustedes dos con varias señoritas menores de edad? Tiene su gracia. ¿Cómo ha podido...? Cállate, Fred. Mire, algunos elementos de la competencia han pretendido... King les chantajeaba obligándoles a permanecer en la emisora, ¿no es cierto? ¿De dónde la ha sacado? ¿Qué quiere de nosotros? El nombre del hombre número 6 que asistió a la cena. Solamente éramos 5. Considérenlo como un regalo. Una cinta de vídeo y 2 citaciones. 2. Quizás se les refresque la memoria en el juicio. Buenas noches, muñeca. Es esto, no hay duda. 3 estudios artísticos.
Vaya, embiste como un toro. ¿Todavía me persigue? Pensé que sería productivo y así ha sido. Me estaba disparando, no he podido verle bien. Yo tampoco. Pero sí he visto a la mujer que iba en el coche con él. ¿Puede identificarla? Claro que sí. Crecí con ella. Espero que la encontremos. Nos hemos quedado sin testigo. Y predicando con mi propio ejemplo, espero poder demostrar que incluso la peor situación puede ser utilizada positivamente. Confío en que todos ustedes me apoyen. Bien, ha llegado su turno. Está en antena. Hola, señor Kelly. El abogado de Sheila Carlin, ¿no? Sí, señor. Tiene mucho valor. Asesina a Winslow King y después tiene el coraje de seguir con su programa. No le gustaron los cambios que Winslow King hizo en la emisora, ¿verdad, señor Kelly? A nadie le gustaron. Tengo entendido que el señor King influyó muy negativamente en su vida profesional. No sé de qué me habla, señor Mason. He oído que Winslow King fue el responsable directo del final de su carrera futbolística. Hace 5 años, en un restaurante, se acercó a usted después de un partido que había perdido. Y a usted no le gustaron sus críticas. Ya he oído eso antes. Suena a disco rayado. No son más que disparates. Usted le pegó y le rompió los dientes. Luego, 2 hombres que usted no pudo o no quiso identificar le rompieron las rodillas en un aparcamiento. Oiga, si Winslow King me hubiera hecho eso, no me habría ofrecido este programa. Quizá le gustaba ser su dueño. ¿Mi dueño? ¿Qué dice mi dueño? Nadie es mi dueño. Por eso concertó esa reunión en el restaurante de Scanlon, ¿verdad? Para asegurarse de que nadie fuera su dueño. Oiga, yo no he hecho nada malo, así que déjeme en paz, ¿vale? ¿Es una amenaza? Digamos un consejo. Señor Kelly, usted tenía 2 buenas razones para odiar a Winslow King. Pero para asesinar, con una basta. Gracias, Delan. Sigue, Ken. ¿Reconoció a la chica del asesino y...? Katy dijo que habían crecido en el mismo barrio. Esa joven se llama Doris Lester. Es prostituta. Pruébalo, Perry. A ver... Es un té muy especial, Perry. Se llama mezcla mística. Dime cómo te encuentras dentro de una hora. Veo que Della se empeña en cuidar de tu salud. Son muchos años, pero nunca abandona. ¿Qué hay de los otros sospechosos? Todavía no he hablado con el señor Hunter, pero puede haber sido cualquiera de ellos. ¿Y qué pasa con el misterioso hombre número 6? No estoy muy seguro de que tuviera nada que ver con el asesinato. ¿Crees que contrataron a un asesino? Yo no lo descartaría. Katy Paxton tiene una idea interesante para coger a nuestro hombre. Va a trabajar de incógnito. El teniente Brock me ha dicho que es una oficial muy competente. Sí, una máquina. Para algunos de nosotros, estar bajo las órdenes de una mujer es una experiencia nueva. Tú siempre lo has llevado de maravilla, Perry. Sí, es cierto. ¿De dónde has sacado este cochazo? De un chulo, como es lógico. Tienes razón. Si tu amiga Doris es una prostituta, lo más probable es que ese hombre sea su chulo. Sí, y nuestro asesino. Por cierto, ¿conocías bien a Doris? Lo suficiente. Padres alcohólicos y problemas de incesto. La vida no le dio oportunidades. Tampoco se las dio ella misma. Resulta duro, ¿eh? La vida es dura. A menos que seas un abogado de Harvard. ¿Piensas de mí que fui un niño rico y mimado? Eso lo has dicho tú, yo no. Mi padre trabajaba en una fundición acarreando carbón, y ese hubiera sido mi futuro.
pero un tipo me vio jugar al fútbol y de pronto me vi con una beca y que tenía que tratar con snobs como tú. ¡Oye! Tienes razón. No se debe juzgar. ¿Y a ti la vida te ha dado una oportunidad? Claro que sí. Mi madre me quería y me educó como es debido. Mi padre murió antes de que yo naciera. Pero su hermano, que era policía, andaba siempre por ahí vigilándome. Así que también tuviste suerte. Tienes un aspecto muy convincente. ¿Te has hecho pasar antes por prostituta? Sí, me dejas en una esquina y puedo detener a 10 clientes en 22 minutos. Tal vez por provocar tenga que confesarme. Ahí está Doris, para. Oye, ¿pero dónde vas tú? Contigo. ¿Vas a llevarme de la mano? No, fingiré que soy un chulo e intentaré contratarla. Se lo dirán a su chulo, vendrá por mí y tendremos a nuestro hombre. ¿De qué te ríes? Tú un chulo. Encanto, tú solo vigila, ¿eh? Ahí va Doris con un cliente. Esperemos que sea un romance rápido. ¿Qué hay, chicas? Oye, esta esquina es nuestra. Querida, yo ya no trabajo en las esquinas. Solía hacerlo hasta que aquel hombre me introdujo en el mundo de la alta costura. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Haceros una propuesta. Compartir a medias a mi hombre. En el local hay asistencia médica y seguridad. Y ninguna de las chicas es maltratada. Estupendo, pero nosotras ya tenemos a un hombre que nos cuida. Sí, y no le gustaría esta conversación, así que ¿por qué no te largas? Por favor. ¿Sabéis una cosa? Mi hombre no acepta un no como respuesta. ¿Os gustaría trabajar para él? Oye, no queremos problemas, ¿entonces de acuerdo? Entonces no os los busquéis. ¿Por qué no te pierdes? Sonríe, encanto. Vamos a ser amigas. No puede detener a nadie porque discrepe de sus ideas políticas. Es un derecho constitucional. Justo lo que esperaba de un insolente como tú, joven. Esos derechos absurdos fomentan la traición disfrazada de autoexpresión. Eres una antigualla. Y para ti y para tus colegas bolcheviques, aquí tengo una buena ración de patriotismo. Las personas decentes están durmiendo. El resto son chiflados. ¿Solo porque no piensan como usted? Les llamo por su nombre. No ha venido aquí para decirme que no le gusta mi programa. ¿En qué puedo ayudarle? Ninguno de los que estuvieron reunidos en el bar de Scanlon parece recordar que hubiera más de 5 personas. ¿Y usted? Pues yo tampoco. ¿Le gustó el vino? ¿Por qué lo pregunta? Bueno, usted es un exalcohólico. ¿Y qué? ¿Por qué estaba usted allí esa noche? ¿Estaban planeando el futuro del señor King? Winslow era un imbécil. ¿Por qué habría de matarle? ¿Sigue casado, señor Hunter? No, estoy divorciado. Tengo entendido que su exmujer es muy guapa y además una actriz con mucho talento. Se les consideraba la pareja perfecta. No me interesa hablar de ese tema. ¿Le importaría decirme el motivo de su divorcio? Eso no es de su incumbencia. Hace 3 años, usted descubrió que su mujer tenía una aventura. ¿Quién le ha dicho eso? El hombre que rompió su matrimonio fue Winslow King. Y usted le amenazó con matarle. Pero no lo hice, ¿verdad, señor Mason? La vida continúa. Lo superé. No lo superó, señor Hunter. No lo superó. Por cierto, la Guerra Fría ya ha terminado.
Desde luego, chicas, no os comprendo. Es absurdo. En fin, vosotros veréis. Estate tranquila, Encanto. No digas ni una palabra. Anda, ven conmigo. Menudo plan. ¿A dónde ha ido? ¿Sabes? No sé por qué me cuesta mucho creer que eres una chica de la calle. En realidad, hasta hace poco no lo era. Me quedé sin trabajo y no tenía dinero ni para pagar el alquiler. Lo de siempre. Sí, he oído eso muchas veces. A mí no me importa para quién trabajar. Conocí por ahí a ese tipo y me ofreció protección. Trabajaré para ti si me tratas bien. Tienes mucho que aprender. Empecemos con las clases. La lección número uno es disciplina. Volveré pronto. Oh, Perry, toma. Un momento, extracto de cocodrilo, ¿eh? No está hecho de piña y es bueno para el cerebro. Pruébalo. Es horrible. Es chino. ¿Del norte o del sur? Del norte. Es del norte de China y es horrible. ¿Sheila Carlin ha ido al juzgado? Acabo de hablar con ella. Se reunirá allí con nosotros. Brock ha traído a todas las prostitutas y ha hablado con ellas, pero no colaboran. ¿Por qué no esperas aquí? Podría ser que llamase. Sí. Ken. Tú no tienes la culpa. Gracias, Perry. Desearía creerlo. Créelo. ¿Qué tal ha ido la noche? Solo un cliente. Pero le gustó. No está mal. Ayer hubo problemas, ¿no? Sí. Tenemos una nueva. Oh. Está abajo. ¿En el sótano? ¿Intuición femenina? ¿Estás bien? Dios mío. Hola, Doris. Chicas, chicas, chicas. Es hora de trabajar. Hola, nena. ¿Lista para trabajar? Claro, lo que tú digas. ¿Qué tenemos aquí? Oh.
policía. Hemos aumentado el grupo de la brigada antivicio. Así que déjame ir y olvidaré todo lo que ha pasado aquí. Eso no me lo trago. Venga, ¿por qué habría de mentir? Buena pregunta. Ven, ven aquí. Oye, tenemos que irnos de aquí. Ella no va... Escucha, creo que iba detrás de mí. Y ya me he encontrado. Mira, volveré dentro de una hora. Haz las maletas, ¿vale? Y Doris... deshazte de ella. Yo no puedo... Cariñito, tranquila, ¿vale? Quiero que estemos juntos en esto, ¿vale? ¿Dónde se encontró esta pistola previamente identificada como el arma del crimen? En el sótano de la casa de la acusada. Teniente, voy a mostrarle una cassette marcada como prueba número 2 de la acusación. ¿Puede usted identificarla? Sí, tiene mi marca y fue hallada en la casa de la acusada, la doctora Sheila Carlin. ¿Puede hablarnos acerca de esta cinta? Es una cinta grabada con un programa de Winslow King. ¿La ha comparado con la llamada realizada al programa de la doctora Carlin la noche del asesinato? Sí, lo he hecho. Y la llamada está sacada de ahí. ¿Podrían estar programados la grabadora y el marcador automático hallados en la casa de la acusada para que al llamar a la emisora esa noche se pusiera en funcionamiento esta cinta? Sí, personalmente he programado una llamada de prueba a la emisora utilizando esa grabadora. Y los registros de la telefónica indicaban que se había hecho una llamada desde la casa de la señora Carlin a la emisora a la 1:15 de la noche del asesinato. A la 1:15. Según el informe del forense, la muerte del señor King se produjo alrededor de las 10:30, es decir, antes de la llamada. Es evidente que el difunto no hizo la llamada. Y es evidente que esa llamada... fue un montaje de la acusada para tener una coartada. Protesto. No hay base para una conclusión tan rotunda. Se acepta. No hay más preguntas. Gracias, teniente. ¿Cómo se llamaba ese perro que te perseguía por todo el barrio? ¿Maxi? ¿Moxie? No quieras dar a entender que éramos amigas. Nosotras no éramos amigas. No salíamos juntas, pero nos conocíamos. Sé lo que te hizo tu padre. ¡Cállate! ¿Me vas a matar dos veces? No me digas que estás dispuesta a pasar el resto de tu vida en la cárcel por ese cobarde. Yo no iré a la cárcel, ¿te enteras? Estamos a punto de pillarle. Aún puedes evitar hundirte con él. No puedo. Ah, sí, claro, es tu chulo. Te abofetea, te roba el dinero, tienes que serle fiel. Tú no sabes nada. Él me quiere. ¿Ah, sí? Pues mejor que estés loca por él, porque tarde o temprano morirás por su culpa. Aunque por otro lado es una pena, porque haríamos un trato. Señor Astro, ¿cuánto tiempo lleva haciendo entregas para la farmacia Morton? Cerca de 1 año y medio. ¿Había llevado medicinas a la casa de Winslow King antes de la noche de autos? Oh, sí, muchas veces. ¿Podría decirnos qué ocurrió la última vez que fue a casa de la víctima? Claro. Fui allí, como siempre. Llamé al timbre y nadie contestó. Así que, tras golpear la puerta, pensé que tal vez habría salido a algún sitio. ¿El señor King solía esperar en casa que le trajeran sus medicinas? Oh, sí, siempre. Mire, tomaba digitalina y, claro, cuando se daba cuenta de que no la tenía, le entraba la angustia. Por eso siempre estaba tan pendiente. Pero esa noche no contestó a su llamada. No. ¿Luego qué pasó? Bueno, pues decidí volver a la tienda para que el farmacéutico le llamara. Y ya iba a marcharme cuando ese coche salió a gran velocidad del camino de entrada a la casa de Winslow King y casi me atropella. ¿Vio bien el coche? Claro que sí. Lo tuve muy cerca. ¿Podría describirlo con detalle? Sí, señor. Era
un Jaguar verde y en la matrícula se leía psiquiatra. Uno de esos típicos carteles. Bastante peculiar, ¿verdad? Bueno, sí. Es una moda bastante peculiar. No haré más preguntas. Señor Mason. Señor Armstrong, ¿recuerda algún detalle más acerca del coche? La verdad es que no. Señoría, esta es la prueba B de la defensa. Señor Armstrong, le estamos mostrando una fotografía que representa la parte trasera del Jaguar de la doctora Carlin. ¿Ese es el coche que vio? Sí. Bueno, en esta placa pone psiquiatra. ¿Qué más ve? Una pegatina en el parachoques, en defensa de los delfines. Buena vista. Ahora bien, aunque usted ha dicho que vio la matrícula especialmente cerca, no ha mencionado esa pegatina. ¿Por qué? Bueno, supongo que no la vi. Señoría, ¿a qué viene todo esto? Señoría, la defensa sostiene que la persona que quiso inculpar a Sheila Carlin quitó la matrícula del coche de la acusada y la puso en otro coche, un Jaguar idéntico, pero pasó por alto la pegatina que había en el parachoques. La defensa ya no requiere a este testigo. Señor Markan. No haré más preguntas. El testigo puede retirarse. Señor Markan. Señoría, no hay más argumentos. Señor Mason, puede llamar a su primer testigo. Llamo a Nick Scanlon al estrado. Señor Scanlon, la noche de la cata de vinos organizada por el señor Kelly, ¿cuánta gente acudió a la reunión? No estoy seguro. 5, quizá. ¿No lo sabe con exactitud? No me sentía bien, así que esa noche me quedé en casa. ¿Ni siquiera pasó por el restaurante? No. Pregunté a mis empleados. Ya lo he hecho. Le recuerdo que está bajo juramento y que se enfrenta a una pena por perjurio. Se lo voy a preguntar una vez más. ¿No estuvo en ningún momento en su restaurante esa noche? No. ¿No? No hay más preguntas. Despacho de Perry Mason. ¿Dónde? Sí, lo tengo. ¿Quién es? ¿Katy? Susto. Ay, es agotador hacer de muerta. ¿Qué ha ocurrido? Tras unas horas de agonía, hice un trato con Doris.
¿Qué le has ofrecido? Vamos, chico. La gente con problemas solo busca una salida. ¿Y tú se la ofreciste? Oh, por primera vez en su vida la aprovechó. También me dio el nombre de nuestro asesino. Paul Turner. El teniente Brock no ha encontrado en sus archivos el Turner que nos interesa. ¿Ha enviado Brock algún equipo para tomar las huellas digitales en esa casa? Sí, lo ha hecho, pero no lograron obtener ninguna huella clara. Gracias. Ni en la compañía del agua, ni de la electricidad, ni del gas aparece registrado el nombre de Paul Turner. ¿Mentiría esa mujer? No lo creo. Ahora solo nos queda esperar que Doris se ponga en contacto con usted. ¿A dónde vas? Voy a tomarme unas ostras. ¿Os gustan las ostras? Estas ostras son excelentes. Gracias. ¿Desea algo más? El nombre del hombre número 6. Ya se lo dije. No lo sé. Yo no estaba aquí. ¿No tiene curiosidad por saber por qué le llamé como testigo? Ustedes a veces hacen cosas extrañas. Cierto. Pero yo quería que usted declarara bajo juramento. ¿Y por qué ese interés? Durante la noche de la supuesta cata de vinos, usted realizó una llamada desde un teléfono de aquí a su hermano que está en Miami. En la telefónica hay constancia de ello. Bien, quizá ahora quiera hablarme de ese hombre número 6. Señoría, tal como discutimos en su despacho, solicito que ciertos testigos sean excluidos de la sala hasta que sean llamados a testificar. Nombre a las personas que desea que salgan. Fred Fisher, Fritz Moore, Carl Hunter, Judy Jansen y Boomer Kelly. En la noche del día 10, usted y varios colegas se reunieron para cenar en el bar de Scandal. Sí, señor. ¿Cómo estaban las ostras? Excelentes. Claro que me disgustaba Winslow, al igual que a todo el mundo. ¿Cómo estaban las ostras esa noche? A todos les gustaron. ¿Y las ostras cómo estaban? Estaban bien. Las ostras. La especialidad de la casa. Francamente, a mí no me entusiasmaron. ¿Ah, no? No, señor. Creo que las ostras son criaturas viscosas que están mejor en el agua. Así que no las probó. No tomé ninguna. ¿Sabe que a causa de un vuelo que tuvo que ser cancelado esa noche no sirvieron ostras? Lo había olvidado. Supongo que todos lo habían olvidado. Pero, por supuesto, esa reunión no era para comer ostras, sino para hablar de un asesinato. Protesto, señoría. Aceptada. Que no conste la última observación. No haré más preguntas, señoría. Pero solicito el derecho de volver a llamar al testigo. No hay preguntas. El testigo puede retirarse. Se aplaza la sesión hasta las 2:30. Levántense. ¿Dónde está? ¿Por qué demonios no llama? Tranquilízate. ¿Eh? ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Dime. Solo intento ser... ¿Sí? ¿Por qué no me has llamado? La policía me está buscando. ¿Qué? ¿Te atreves a traicionarme? Te juro que... Me ha colgado. Dice que no puede conseguir más dinero. Dice que Mason está en el caso. Cree que va a librarse de mí. Pero no. Quizá lo consiga más dinero, pero sí puedo evitar que me denuncie. Sí, ya lo creo.
Doris. Doris. Al infierno, tú también. ¿Sí? Ponme con ella. Katy, soy yo, Doris. ¿Estás bien? Turner se ha vuelto loco. ¿Dónde está? No lo sé, va a matar al que le contrató para asesinar a Winslow King. Bien. ¿Qué pasa? Turner se dirige al juzgado. Buenas tardes, oficial. Entrada de servicio. Señoría, llamo al estrado a Russell Farnsworth. Su nombre y profesión. Russell Farnsworth, detective privado. Señor Farnsworth, en la noche del día 10, ¿usted se reunió con 5 personas en el reservado del bar de ostras Scanlon? Sí, señor. ¿Alguna de ellas está en la sala? Todas. ¿Podría señalarlas? Él y ella. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Que conste en el acta que el señor Farnsworth ha identificado a Fred Fisher, Fritz Moore, Boomer Kelly, Clark Hunter y Judith Janssen. Pueden sentarse. Y dígame, ¿quién organizó esa reunión? El señor Kelly. ¿El motivo? Me ofrecieron $50,000 por conseguir la anulación de sus contratos con Winslow King. ¿Y usted lo hizo? No, decidí coger el dinero y desaparecer. ¿Qué iban a hacer, demandarme? Winslow King fue asesinado 2 días después de que eso ocurriera. ¿Le dieron un plazo para que realizara sus servicios? 24 horas. De modo que cuando usted no cumplió su promesa, uno de sus empleados pudo haber hecho otro arreglo. Protesto. Está especulando. Sí, acepta. ¿Qué hizo después de la reunión? Fui a Las Vegas para buscar a un marido desaparecido. Me llevó 3 días, pero lo encontré. Que estuve allí lo demuestran los recibos, el resguardo del billete y una camarera llamada Tiffany. Me costó una pasta. No haré más preguntas. No hay preguntas. El testigo puede retirarse. Gracias. Señor Markham, solicito permiso para acercarme al estrado. Bien. Estas 5 personas tenían el motivo, la oportunidad y el deseo de infligir daño a la persona de Winslow King. Señoría, seguimos teniendo la cinta, la grabadora, el marcador automático y el arma del crimen. Señor Markham, no hay huellas dactilares en ninguno de esos objetos. Señoría, consideramos que han podido ser colocados por cualquiera de estas personas. Eso es pura suposición. Sigo solicitando el sobreseimiento del caso. Muy bien, lo someteré a consideración. Podría ser que estas personas hubieran conspirado para infligir daños físicos. Yo, ¡tiene una embargo. Pistola! ¡Que en ¡Dios mío! ¡Ese hombre está loco! Mujer, que venga un médico inmediatamente. Se suspende la sesión. ¿Estás bien? Sí. Ese hombre ya no dirá nada. Tal vez no. Tal vez no.
Este tipo era realmente un caso. Mira esto. ¿Tenía varios números de esta revista? No, pero conservaba copias de esta. Mira, Perry, ha sido una noche muy larga. Poco más podemos hacer. Solo tenemos tiempo para arreglarnos e ir al juzgado. Señoría, creo que... Un momento, señor Markan. Cuando esta sesión finalice, confío en que su despacho vea apropiado que se presenten cargos contra esos 5 individuos que tengo ahí enfrente. Sí, señoría. Bien. Señores, he considerado la petición del señor Mason y estoy dispuesta a conceder el sobreseimiento. Gracias, señoría, pero todavía me gustaría llamar a 2 testigos. ¿Sí estoy fallando a su favor? En interés de la justicia, le ruego se acepte esta solicitud. Señor Markan. Será alguna ocurrencia del señor Mason. No hay objeciones. Llamo de nuevo a Clark Hunter. Señor Hunter, ¿ha oído hablar del medicamento Entibuse? Sí, he oído hablar de él. ¿Se lo suministraron a usted durante su tratamiento antialcohol? Sí, así fue. Los médicos lo dan a sus pacientes para evitar que beban. ¿Qué ocurre cuando un paciente que está tomando Entibuse bebe alcohol? Se pone enfermo. Solo a un loco se le ocurriría hacer eso. Y yo no estoy loco. ¿Conoce la tienda de licores Western que hay en el Grand Boulevard? Sí. ¿Tiene usted cuenta allí? Sí, la tengo. El día del asesinato pidió a la tienda de licores Wester que le enviara cierta botella de vino de Borgoña a su casa, ¿no es así? A menudo las pido para hacer regalos de trabajo. ¿Sabía que ese vino es el favorito de la señorita Jansen y que ella iba a dar una cena esa noche? Son 2 preguntas. Así es. ¿Sabía usted que ese vino es el favorito de la señorita Jansen? No. ¿Sabía que esa noche ella iba a dar una fiesta? No. La noche anterior a la cena de la señorita Jansen, de la que usted no tenía conocimiento, ¿compró usted una jeringuilla en la farmacia Morton? No lo recuerdo. Si le mostrara una copia del recibo de la farmacia, ¿eso refrescaría su memoria? Bueno, ¿y qué pasa si lo hice? Antes de enviarle el vino a la señorita Jansen, ¿no disolvió pastillas de Entibuse en un poco de agua y después lo inyectó a través del corcho en la botella? Absolutamente falso. El día de la cena, dejó un paquete en el despacho del señor King. ¿No encargó a unos mensajeros que lo recogieran y lo llevaran a casa de la señorita Jansen? Por supuesto que no, señoría. He terminado con el testigo, señoría. Pero tal vez vuelva a llamarle de nuevo. El testigo puede retirarse. Ahora llamo al estrado a Judith Jansen. Señorita Jansen, ¿reconoce esa botella? Sí, es mi vino favorito. La noche en que el señor King fue asesinado, usted canceló la cena a la que le había invitado, ¿no es así? Sí, lo hice. ¿Por qué? Bien, esa tarde tomé un poco de su borgoña y me sentó tan mal que acabé en la sala de urgencias del hospital El Buen Pastor. La prueba G de la defensa, señoría, es el informe del hospital El Buen Pastor. El diagnóstico es intoxicación por envenenamiento. Señorita Jansen, ¿está segura de que el motivo fue el vino de Borgoña? No había comido ni bebido nada desde el desayuno. ¿De dónde sacó el vino? Me lo llevó a casa un mensajero de parte de Winslow King. Este Borgoña es mi debilidad, no pude resistir la tentación. Siempre que cocino me tomo un vasito así. Gracias, señorita Jansen. No haré más preguntas. La testigo puede retirarse. Llamo de nuevo a Clark Hunter. Sabiendo que así cancelaría la cena, usted provocó la intoxicación de Judith Jansen. No, yo no lo hice. ¿Sabe quién colocó esa grabadora y ese marcador automático en la casa de Sheila Carlin? No, lo ignoro, yo no. Se las arregló para que Winslow King estuviera solo en casa donde le mató el asesino que usted contrató. Señor Hunter, usted hizo eso, ¿no es cierto? Señor Hunter, ¿no es cierto? Todo eso es absurdo. Señoría, el señor Mason me está persiguiendo. Todos son insinuaciones, mentiras, medias verdades. Tengo derechos, conozco mis derechos. Señoría,
Considero que el señor Mason es un hombre muy peligroso. Debería tener mucho cuidado con él. Este tribunal protegerá sus derechos, señor Hunter. Por favor, continúe, señor Mason. Señor Hunter, usted conoce la red americana de emisoras libres, ¿no es así? La conozco. Algo más que eso, ¿verdad? Usted pertenece a esa organización. Es más, ¿es usted su presidente en la actualidad? Claro, por eso la conozco. Por cierto, ¿a Paul Turner, el hombre que ayer aquí mismo fue tiroteado? ¿Usted le conocía, verdad? Por supuesto que no le conocía. La red americana de emisoras libres también dirige un campamento de supervivencia, ¿no? Ofrecemos a los americanos que aman a su país la oportunidad de prepararse para defenderlo. ¿No es cierto que durante los últimos 5 años Paul Turner era el monitor jefe de ese campamento? Es posible. Y también es posible que Turner entrara en la casa de la doctora Carlin primero para asustarla y después para colocar esa grabadora. No sé qué decirle. No sabe qué decirme. Solicito que preste atención a la prueba K de la defensa. Son imágenes captadas por las cámaras de vídeo de esta sala ayer durante el tiroteo. ¿Se encuentran estas fotografías, señor Hunter? No. ¿No? Por supuesto que no. Comprobará que mientras todo el mundo en la sala estaba mirando al señor Turner, usted se marchaba por la puerta lateral, esa puerta lateral. ¿Y qué? Que usted era el hombre que buscaba. Usted era su objetivo. Usted era el único que lo sabía. Señoría, la prueba L de la defensa, una declaración jurada de Doris Lester, una amiga del señor Turner. El señor Markan es quizá el hombre más instruido de esta sala. Me gustaría pedirle que leyera en voz alta la parte subrayada. Señoría, esto resulta... Señor Markan. Bien. De acuerdo. Turner recibió una llamada. Dijo que era alguien que le había contratado para matar a un hombre llamado King. Cuando oyó que no iba a obtener su dinero, cogió una pistola del estuche y se fue al juzgado para dispararle. Dijo que le mataría con el arma que ese hombre le había dado. Señoría, nos gustaría presentar como prueba Q de la defensa este estuche hallado en el apartamento de Paul Turner, el estuche del arma personal del general George McAlive, un famoso general de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo reconoce, señor Hunter? No, en absoluto. Me extraña, señor Hunter. Contenía el arma que el señor Turner trajo hasta aquí. El arma que usted le había dado. Aquí está el nombre de la tienda de armas de Chicago. La tienda conserva la orden de compra firmada por usted, incluso con sus huellas dactilares. Ahora, ¿le gustaría decir la verdad, su verdad, a todos nosotros, señor Hunter? ¿Señor Hunter? Winslow King quería hacerme callar. Evitar que les dijera la verdad a los americanos. ¿Podría hablar más alto? Winslow King quería hacerme callar. Evitar que les dijera la verdad a los americanos. No podía consentírselo. Y ordenó matarle. Hice lo que tenía que hacer. Así que... usted es el hombre peligroso, señor Hunter. Usted es el hombre peligroso. Thank you.
señoría. Señor Markham. Solicito el sobreseimiento del caso. Ujier, ponga al testigo bajo custodia. El caso queda sobreseído y se levanta la sesión. Gracias. Gracias por ser mi amiga. No digas eso. Me gustaría tomarme la revancha. Señor Markham, pronto nos encontraremos. ¿Comes con nosotros? ¿Quién invita? Qué generoso. Hoy no, gracias. Oh, Sila, ¿ya se lo has dicho a Perry? Voy a abrir una clínica para mujeres y niños maltratados. Es una idea maravillosa. A veces la vida... A veces la vida nos enseña de muchas formas. ¿Cómo puedo compensarle? Ya lo he hecho. Adiós, PM. 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 A ver, policía militar, post-mortem, post-meridian. Sí, post-meridian. A otro no. No, esto no es té. Te he preparado un termo fresco de cacao. ¿Cacao? ¿Cacao? No tomo cacao desde que era niño. ¿Y? Estaba deseando tomarlo.